Este programa llega gracias al patrocinio de... Ha sido una gran felicidad para mí, sí, una gran felicidad que hayas aceptado la invitación. Hoy no tenías que cerrar ninguna calle ni nada de eso, ¿eh? No, por aquí. Yo estaba hoy en la oficina, porque también hay mucho trabajillo que hacer. Trabajo de oficina. Digital y escribir y leer cosillas o responder otras y eso, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cansado, Albino? Vea, voy a serle honesto. No, todavía no. ¿Cómo no? Yo creí que esperaba que me dijeras que sí, que te ibas a retirar. No. ¿Todavía no? No. Sea bárbaro. ¿Hay albino para mirala, rato? Mírala, todavía no. No le voy a dar gusto. Yo sí, claro. ¿Hay albino para rato? Ya, yo me la voy a jugar un poquillo más, ¿verdad? No, albino, ya andate descansada. No. Me la voy a jugar un poquillo más si las bases de la NEP aceptan que me la juegue, porque son ellas las que mandan, ¿verdad? Pero albino, sos como... Hay un roco del sector empresarial que me mandó un día... Vaya, guárdese en la casa. Sí. Váyase, guárdese en la casa. Hace poco, ¿eh? Sí, eso fue en el 2018 con el despelote que se armó, ¿se acuerda usted? Sí. Con los trailers y los carajillos de secundaria y toda esa nota. Albino. Decime. ¿Vos te sentís querido, odiado? ¿Cómo te sentís? Yo te puedo decir, pero... Sí. No, vea, yo digamos, a esa altura, desde el brete que uno ha hecho, pues hay gente que lo estima, ¿verdad? Sí, hay otra gente que te recuerda a la mamá, por lo menos todos los días, ¿verdad? Tú eres como un árbitro de fútbol. Mira, es cierto, no lo había comparado. Ahora los entiendo mejor. Pero, Albino, tenés 30 años al frente de la NEP. Sí, y tengo como 10 en la base. O sea, 40 años. En la lucha social, digamos. Porque en los 70s... No, en los 70s... Empezaste en Alcoa. Empecé en Alcoa. Estabas estudiando y empezaste de Alcoa, allá en la UCR. Que ahí fue la primera gaseada en Alcoa, porque nos echaron gases en aquel momento, 24 de abril 70. Que por eso la plaza de ciencias sociales, donde yo estudié ciencias políticas. Bueno, ¿no? Ahí rememora esa fecha. Esa fecha, ¿verdad? Que es como el primer despelote grande que hubo en este país después de los... Y ahí andaba ya, De ahí andaba ya, porque... No, mira, es que yo recuerdo que al colegio, ¿verdad? Que era en Napoleón Quesada, llegó un diputado. Después en, se convertí... ¿En Guadalupe? Sí. Porque, porque yo soy de San Gerardo. Sí, vea, nosotros éramos de los, digamos, de las familias más pobres de Guadalupe. O sea, nosotros vivíamos en, digamos, barrio Santa Cecilia, del barrio San Gerardo... de Guadalupe y de Goicoechea. Entonces, ahí estuve como hasta los 17 años de edad. ¿Todo el colegio hiciste? Y toda la escuela, la primaria. Luego, mi mamá trabajaba en la compañía Numar, ¿verdad? Y la Asociación Solidarista de la Numar hizo una selección de aquellos empleados que estaban más jodidos, socialmente, económicamente, y no le van dando una casilla. La Asociación Solidarista. Imagínate, donde terminé yo en el sindicalismo y fue la Asociación Solidarista... que nos dio esa casilla, entonces mamá nos jaló al marimbero para allá. Albino, pero entraste a la U y te metiste en eso de Alcoa, eso. ¿Pero qué estabas estudiando? ¿Qué estudiabas? No, digamos, yo me metí en Alcoa estando en cuarto año secundaria todavía. Acordate. Ah, no estás tan viejo entonces. No, yo salí en el 73, Alcoa fue en el 70. Sí, correcto. En el 70. Sí, no estás ¿verdad? Tan viejo. Ya tengo 64 años de edad. Empezando la vida, Albino. Exacto. Me dicen que sí, para seguir luchando un poco más. Sí. ¿Y eso? Ahora no vio ese roco gringo que puede ser presidente, el demócrata. Sí, claro. 78 años. Imagínate. Si el más gana, Albino, 78 pero años. Pero no aspires a la presidencia vos, tranquilo. Ya has hecho estoy en tranquilo. La lucha social. Ahí es lo tuyo, eso es lo tuyo. Con buena parte de la gente que bretea con uno. Albino, ¿verdad? Pero perdona que te interrumpa y que te pregunte, pero hay muchas cosas que preguntarte. ¿Sí? ¿Has estado al frente de la NEP no porque te da la gana, sino porque te eligen? Bueno, en primer lugar, en los primeros años, recuerde usted que no había una fila de gente para ser secretario general. Era un brete muy cabrón desde el punto de vista de,
Y ahí se cayó el muro de Berlín y se murieron las ideas socialistas o sociales. Y ahora hay que privatizar toda la VAR y todo eso. Y ha sido una lucha jodida de todos estos años, con grandes luchadores que también ha estado con uno, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo dejar de olvidar en parte de mi historia de lucha social a un maje como Fabio Chávez en el ICE. Don Fabio. Este otro señor en el INSS, Rafael Mora Solano, que ahora está también ahí en Anebla, pulseándola ahí. También Walter Quesada Fernández, no sé si lo conoce, que también tiene una faceta cultural, artística, coplero, retailero, pero también un maje con una buena visión política. Entonces, nosotros tenemos, mira, una vez nos amarramos ahí, nos encadenamos en las columnas de la catedral. ¿Qué no has hecho, Hermín? Una vez nos encadenamos ahí en las columnas de la catedral y la huelga de hambre que hicimos la en el 99, que ahí estaba en los periódicos documentada. ¿Qué no has hecho, Albino? ¿Y por qué fue? ¿Qué te dio que te metiste? Digamos, que después de Alcoa, ¿qué fue lo que sentiste? Mira, yo llegué... Porque era liberacionista. Sí, sí. Y después Pueblo Unido, Vanguardia Popular. Sí, sí, toda esa cosa y después nada. Y después te saliste de los partidos y no querían nada con política partidaria. Y hasta la fecha. Es más, yo me salí de los partidos antes de que se cayera el muro de Berlín. Sí, correcto. Es que yo entré a la UCR en el 7-4. A Generales. Y había ocurrido el golpe de Estado en Chile, en el 73. Entonces, aquí hubo una oleada de chilenos exiliados. De hecho, se vinieron muchos chilenos aquí. Y también argentinos y uruguayos, ¿verdad? Porque la vara estaba horrible ya con los golpes de Estado y los militares. Y mataban sindicalistas y todo eso. Terrible, terrible. Entonces, ahí yo fui conociendo gente en la universidad. Tuve un profesor que marcó mucho mi vida. Todavía está vivo ese señor. Se llama Helio Gallardo. Ah, don Helio Gallardo. Ah, bueno, usted estuvo en la UCR, entonces le debe sonar ese nombre. Por supuesto. Sí. Ese hombre era chileno. Y él, pues, en las cátedras que nos daba, que por cierto voy a rajar, le pegué un 10 en la de él. Sin copiar. Sin copiar. Apura, mire. Muy bien. Se llamaba Pensamiento Iberoamericano. Ah, caramba. sí, caramba. Porque a uno ya entonces ya uno como que ya uno notaba por dónde iba, ¿verdad? Lo social y la política y la economía. Pero de ahí también me ligué a cerca del 79 a la lucha contra Somoza, la solidaridad en Costa Rica. Acuérdese cómo todo el pueblo tico se volcó, ¿verdad? Con la solidaridad. Y ahí fui hasta que me metí en ANEP. Y cuando te diste cuenta, estabas liderando a ANEP. Usted puede buscar, hay los periódicos del año 84, del año 84. Era presidente Luis Alberto Monge. Claro que sí. ¿Verdad? Volvamos a la tierra, decían Luis Alberto Monge. Volvamos a la tierra, pero él volvió a otro lado. Déjalo con todo respeto. Ya. No, veías que el señor este... ¿Con él te llevaste bien? No, porque yo todavía no estaba en no la base. No tenía relación. No estaba, digo, todavía no estaba en la dirigencia. Pero esa huelga penitenciaria, la dirigí yo. ¿Fue la primera? La primera, 9 días, tuvo que intervenir Monseñor Manzanita, ¿se acuerdan? Manzanita, claro, don Román. A mediar. El arreglo de la huelga se firmó en el Palacio Arzobispal, 9 días. Ahí fue la primera vez que nos metieron en el TAO. Sí, cierto. Porque yo creí que te habían metido hasta ahora en Talamanca. No, porque en el quinto día de la huelga, estábamos haciendo un bloqueo para variar. Bloqueo, y se ríe al vino, y esas pinches presas por mi culpa. Se había armado un despiche en esa huelga. ¿Verdad? Que, esa de la cárcel. De las cárceles. Porque las cárceles las controlaban los trabajadores, ¿verdad? Liderados por ANEP. Claro está. Entonces, ese día hicimos un bloqueo ahí en el portón de San Sebas. Entonces, ni entraban internos ni salían internos, nada. Entonces, llegó un juez cabreadísimo, ¿verdad? Un juez que puteaba a todo mundo, ¿verdad? Y empieza a decir, ¿y quién está aquí al frente de esto? Albino. No, la consigna era todos. ¿Cómo, todos? Sí, ¿usted cómo se llama? Usted respondía a todos. Y decía una chavala, ¿usted cómo se llama? Todos. ¿Verdad? Se llaman todos. Mandó a llamar Perreras y nos todos mató todos. Bote. Todos ahí, Cueste Núñez, que era antes la detención general, en esa curvilla ahí. Sí. Bueno, ahí estuvimos 12 horas
De 12 del mediodía, 2 de la tarde a la medianoche. Claro, se armó un tortón porque los telenoticieros de entonces pasaron al país esa detención. Ajá. Y entonces los pobrecitos trabajadores, ¿verdad? Claro. Ganamos la imagen pública. ¿Y ahí fue donde en cuál fue la que te encumbraste? Que ya te empezaron a distinguir como un dirigente, Albino. Bueno, yo participé en eventos grandes, grandes, yo contribuí a eventos grandes, la huelga esta de hambre en el 99, la huelga del combo ICE, sí, claro, yo recuerdo. La de la revisión técnica vehicular, uh-huh. Y luego una serie de huelgas y conflictos institucionales, pequeños, grandes, uh-huh. ¿Verdad? Con otros sindicatos o solo como ANEP, uh-huh. Dando solidaridad, apoyando, gestionando, financiando, de todo eso hemos hecho. Albino, vos tenés hermanos, de hecho ustedes son muchos. Son 8 con vos, ¿verdad? Sí, tengo un hermano que se llama Gerardo, Efraín, Norman, Angélica, Vera, Ileana y Javier. ¿Son 8 con vos? Sí. ¿Todos con vida? Afortunadamente, gracias a Dios. Y todos criados por mamá. Por tu mamá. Solita señora ella. Señora valiente. ¿Eh? Una señora valiente, ya murió. ¿Ya murió tu mamá? Sí, fíjate que es de esas madres de la historia latinoamericana a que empiezan de un hogar muy humilde, era la mayor, uh-huh. Crió a sus propios hermanos, luego se enamora de mi tata, ¿verdad? El uh-huh. Viejo Cholo Vargas, conocidísimo, ¿verdad? ¿Jaló Cholo o qué? De Cholo no se lo hacía él mismo porque yo creo que no le daba, ¿verdad? Pero no le llegaba. No le llegaba. Y 8 hijos. Sí, y fíjate que... No veía tele, ¿verdad? Fíjate que yo soy el primero de la segunda tanda. Ah, caramba, de la segunda tanda. Porque el señor ya era casado. Ay, Cholo. Ya tenía 9. Entonces, el señor se enamoró de mi mamá, dejó su primer hogar. ¿Con 9? Con 9, sí. Yeah. Tuvieron un romance y nací yo. Ah, ¿pero fuiste un bolsillo o qué? No, porque él dejó a... Ah, ya había dejado a su matrimonio. Su matrimonio. Ah, ok. Entonces hizo una segunda relación con mi madre. Era bien bandido, Cholo. Claro que era bien bandido. Sí. Fíjate que el día del entierro yo fui, yo creo que conocí como 5 medios hermanos que yo no los había conocido nunca, ¿verdad? Albino, pero decime una cosa. Entonces... Y papá. Y vos era... saliste bandidillo también. Ahí me la juego, sí, para el gasto, ahí. Porque ya yo me casé con la lucha social y todo Albino, eso. Albino, pero decime una cosa, o sea, ¿qué te dicen tus hermanos, tu familia, tu gente más cercana? Supongo que tenés sobrinos ya y todo. Sí, pero... claro, no, mira que al principio de esto, te voy a ser honesto, mi propia madre y mi familia pensaban que yo estaba destinado sinceramente a sacarles de la pobreza. Así que como eran sí, más ya. O menos verdecillos, sí, ¿verdad? Sí. Y un poco inteligente, pues ellos me imaginaban a mí, no sé, de ministro mínimo. O ejecutivo. Ejecutivo, algo. Y aparezco yo con estas banderas, ¿no? Entonces, al principio no... Se agüevaron y... Porque después, como fue creciendo la lucha y el papel de uno... Entonces a veces se metían con la familia, ¿verdad? Y pues, hacían llamadas anónimas a la casa y enjachaban a mamá, ¿verdad? Bueno, yo de hecho supe que mamá muchas veces lloró por lo que yo andaba. Sí, pero eso te decía. Porque... Ella nunca me lo dijo. Pero ha de ser, no sé si has compartido con ellos o hasta con tus sobrinos. Es que el hijo de Albino y no sé qué, así es mi tío. Sí. Mi hermano. Ah, no. Mis hermanillas me cuentan. Hay hermanillas mías que... Es que mira que todos heredamos así, como ¿Ah, sí? De no dejarnos de nada. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, mi hermana Vera, que trabaja en el Poder Judicial, coste sin tráfico de influencias. Ella solita consiguió el brete, ¿verdad? Para aquello de... Sí, sí. No, sí, yo más bien creo que ser familia tuya es bien jodido. Creo que lo contrario, más bien. Vea, ella dice que a veces, como en 2 o 3 ocasiones, se agarra con el taxista. Se agarró con un taxista y jaló, ¿verdad? O... ella como le ha tocado atender un despacho judicial, entonces recibe documentos. Un día llegó y me llegó a buscarme solo para desahogarse. Mira, Albino, y me agarré con un viejo hijo de puta, esos encumbrados abogados. Y mira todo lo que dijo, se le salió todo él a la abuelita, ¿verdad? Porque llegó y dijo que por culpa de usted no había podido entregar unos documentos en el registro público y que ojalá a usted le pasara.
Y entonces, mira que yo lo paré. Me dice mi hermana Vera, yo lo paré y dije, ah, señor, usted está hablando de mi hermano. Hijo. Y dice que aquel maje cambiaba de colores, que no hallaba ni qué hacer. Claro. Cogió los documentos y se devolvió. Claro. Después de todos los epítetos que me había dicho, ¿verdad? Sí le va a pasar. Albino, a Ileana le ha pasado también, a Angélica le ha pasado. Y por eso decidiste no hacer familia, no tener hijos, ¿o no? Bien, es una decisión personal. Es que mira que para estar en esto completamente como yo he estado, en realidad, yo me he dedicado demasiado a esto, porque esto ha implicado estudio. ¿Esa es tu pareja? Pues sí. Claro, las birritas uno se las echa de vez en cuando. Eso te quería preguntar. Yo creo que usted va a tener aquí una copita de vino. Una copita de vino. Sí, es que me han restringido el presupuesto al vino, pero ya sabes, esto de la pandemia todo nos ha golpeado. Todo nos ha golpeado, yo creo que ya en las próximas entrevistas, ahí te vuelvo a invitar y nos echamos. Bueno, ahí si quieres nos echamos un vinito, sí. Pero te iba a decir... ¿Qué costa? Soy birrero, ¿verdad? Ah, ¿sos birrero? Ah, sí. Yo ayudo a esa gigantesca empresa. Ah, es tanto que sacaste un video... Sacaste un video criticando a Florida y todo el asunto. No, vos no sacaste el video. Eso fue la, lo sacó otro la gente maestro, de ciencias, otro la sacó la gente de la Universidad de Costa Rica. Sí, que por cierto ya Florida lo aclaró. Lo aclaró, o lo contrastó. Dio su versión. Sí, pero un video tuyo, yo también lo vi. Que ahí como que bueno, y nosotros nos hemos metido a cuestionar, a husmear cómo declara impuestos la gente, las corporaciones y las empresas. Pero bueno. Que ha sido una lucha durísima que hemos tenido todos estos años. Y eso no está mal, eso está bien. No, porque ya un poquito a poquillo, o sea, pensando bien, una democracia sin justicia social no funciona. No, una democracia tiene que haber un balance, estamos claros. Albino, pero entonces, ¿sí te echas la birrita? Sí, claro, yo me echo las birritas ahí con el circulito íntimo ahí, ajá, ¿verdad? Ahora en la pandemia ya casi no se puede. Pero tenés círculo íntimo, digo yo, porque a vos mucha gente te quiere joder, Albino. Y entonces, por ejemplo, yo estoy aquí y oigo algo de Albino y te sapeo. Sí. Porque mucha gente digamos, yo casi no voy ya, bueno, ya hace tiempo, antes de la pandemia, dejé ir a lugares públicos. Uh-huh. Entonces, me imagino que te quieren... Pega. ¿Más de alguna vez te ha pasado que te retan a sí, pelear? Sí, pero viera qué interesante. Después del combo fiscal, del 2018, uh-huh, ¿verdad? Yo coleccionaba madrazos al día, uh-huh, ¿verdad? Un madrazo aquí, otro madrazo allá y todo eso, ¿verdad? O sea, que yo no tengo carro, ¿verdad? Yo andabas en taxi. En taxi, ¿eh? o andaba en bus. Entonces, después de ese pelote, uh-huh, que se armó, ¿verdad? En el 2018... mucha gente abrió los ojos, digo yo, a la puta, esos madres de los sindicatos tenían razón, ¿verdad? ¿Y ya te quieren un poquito más? Entonces le quieren uno un poquito más, sí. ¿Será? Sí. Por lo menos yo lo percibo, ¿verdad? yo tengo un Twitter, ¿verdad? Ajá. Pero sí, que pones cada cosa yo al vino. Sí, pero yo no veo los comentarios, lo ven otros compañeros, lo ven, uh-huh, y me los comentan. Sí, porque yo veo que algunos se les riega la bilis. ¿Pero vos tenés hígado? Sí, claro, yo y ahora tengo ya un lomo de elefante, yo un lomo de hipopótamo. Ya las críticas. Albino, pero es que vos sos otro poder, casi que otro poder de la República, aunque uno no lo quiera admitir. Vos sabes, porque bueno, yo estoy seguro, y te lo voy a preguntar así. Vos estás en esto más o menos, pongámosle del 90 para acá, porque todavía en los 80 serías. No, sí, no, 91 para ser exacto. Ok. Que creo fue el primer año secretario general. Rafael Ángel Calderón. Rafael Ángel Calderón. José María Figueres. Miguel Ángel Rodríguez. Abel Pacheco. Laura Chinchilla. Oscar Arias otra vez. Ajá. De Guillermo Solís. Y este maje que está ahora. ¿Cómo este maje? Este maje es el presidente. No, para mí él. Pero le dijiste el nombre a todos y le dices este. Sí, bueno, este señor, Carlos Alvarado, está bien, pero para mí. Por eso, pero lo que quiero decir es que no lo pones a la altura de los demás. No, ¿por qué? Porque yo estoy convencido que él resultó ser un estafador político. Un estafador político. Sí, señor. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Pero antes quiero que entonces, por eso, ya estás en esta vaina y todo. ¿Los presidentes te llaman, Albino? ¿Te llaman al celular o te mandan un mensaje a veces? Bueno, vea. ¿O con cuál has tenido una muy buena comunicación? La mejor comunicación que yo tuve con don Abel. Sí, se llevaban. Don Abel Pacheco, sí, ese era un señor. Recuerdo una historia con Don Abel. Aquí entre nos. Sí, un día nos invita a una reunión, casa presidencial. Creo que fui con Fabio Chávez, sí. Y la verdad es que yo veo aquel escritorio de madera, una madera, yo no sé si todavía está ahí. ¿El de Don Abel? Sí, el escritorio presidencial, digamos. Ajá.
bien lustrado, brilloso, ¿verdad? Que casi uno que se peinaba el pelo, pero ni un puta papel en el escritorio. Nada, limpio. Yo no dije nada, ¿verdad? Sí, mucho brete no hay. Bueno, no, otro día en un programa cuento la anécdota que le estoy contando a usted. Ajá. La cuento, ¿verdad? Ajá, ajá. Ay, cree que al día siguiente me llamó. ¿Don Abel? Sí, porque en Casa Presidencial monitorean todos claro, los todo. Programas, ¿verdad? Sí, sí. Y le hacen reportes a los jerarcas. Mira, Albino, ¿cómo habla él? Yo no soy un vago. No debiste haber dicho eso. Yo lo primero que hago es revisar los documentos en mi escritorio y distribuirlos, porque yo soy muy ejecutivo. Allá. Allá. Ajá. Pero entonces... ¿Se enojó? Pero te llevabas bien con él. Sí, porque viera que él hizo una cosa memorable que a mí se me quedó grabada en el corazón para toda mi vida. El viejillo era bien inteligente además, ¿verdad? Es porque no se ha muerto, don Abel, perdón. Hizo una cosa que a toda la familia se lo va a aplaudir siempre. No es que un día me dice, Albino, ¿usted tiene a su mamá viva? Estaba viva en ese tiempo. Sí, claro. Le digo, sí, don Abel. Ah, me dice, ¿y usted me puede dar el número de ella? Me dice, sí, en la casa. Ella no tiene celular, llámela a la casa. Pues un día llego yo a la casa y mamá no lo podía creer que la había llamado el presidente. ¿Cómo? Me llamó don Abel. Mamá, ¿cuál don Abel? Albino, el presidente. ¿Cómo la llamó? Sí. Y ha de creer que me invitó a un café. Caramba. Por mi santa madre que está en los cielos, por Diosito, se la llevó a casa presidencial. Ajá. Aquella señora se mandó a hacer un vestido nuevo, se arregló el pelo. Pero Albino, eso era estrategia también para tenerte contento. Por supuesto. Oiga, que le chupó el dedo, ¿sí? No, me lo chupé el dedo porque después le cuento con el no al TLC. Con el no al TLC, porque el TLC pasa en el gobierno de Arias, ajá, no pasa en el de Abel. Y ahí habíamos hablado, Fabio Chávez es testigo. Bueno, pero es que Abel Pacheco ha dicho que con él no pasaba. Así es, él no lo dijo, yo se lo garantizo, conmigo no pasa, pero ya no los había garantizado nosotros, que no nos preocupáramos. Hagan lo que tienen que hacer ustedes, muchachos, decía. Pero el TLC en mi gobierno no pasa. No, el cuento con mi mamá es que lo hizo por dos veces. Ah, dos veces. La volvió a llamar antes de despedirse de la presidencia. Y otra vez la señora fue allá. Ah, qué bonito. Sí, don Abel tenía... Sí. Pero entonces, en orden, ¿con Calderón Fournier cómo te llevabas? Con Calderón Fournier... ¿O no hubo mucho? No hubo mucho. No, con Calderón el primer bochinche fue cuando sacaron la primera vez que iba a haber movilidad forzosa. Ah, sí, sí. Y se le armó un bochinche, se cayó su ministro de Hacienda, Telmo Vargas. Don Telmo. Lo votó el bochinche, ¿verdad? Luego vino... Luego, José María Figueres, ¿cómo te llamas con José María? José María Figueres. Con José María Figueres, como presidente, no hubo ningún contacto. Después de esto, ¿verdad? Hemos hablado. ¿Así? Hemos hablado, sí. Un día estábamos ahí en oficina, trabajando, todo el mundo, ¿verdad? Y me llama la recepcionista y dice, Albino, es que aquí lo busca un señor. Y, ya voy, dígale que me hinchan, necesito. Yo ahí atiendo a todo el mundo, ¿verdad? Como a los cinco, ay, Albino, qué pena, pero es que aquí está el señor. Esperando, aquí está en la recepción. Ay, pero ya voy, pero ¿quién es? Me dice, don José María Figueres. ¿Qué? Sí, don José María Figueres. Y de verdad, bajo yo a ver, hay un expresidente en la República, claro, en el local sindical, y eso no es todos los días. No es todos los días. Mira, así como es, de ¿cómo también. Es el... Mira, fíjate que pasaba por aquí en el carro, vi ahí que dice ANEP, y me bajé a saludarte. Y me dijo así literalmente, mira, a mí. Era cuando le decían hijo de puta. Ajá. Mira, a mí, ¿viste que me están diciendo hijo de puta? ¿Le decían? Sí, por las redes sociales y todo. ¿Qué le dicen? Bueno, yo no sé. Y entonces me dice, ¿y vieras que a vos también te dicen hijo de puta, Albino? Hasta la fecha. Le digo yo, sí, hasta la fecha. Bueno, hasta la fecha. Entonces me dice, ¿y por qué un hijo de puta con otro hijo de puta no se pueden juntar a hablar del país? Y ahí sigue una comunicación que se ha perdido, porque creo que el maestro se fue del país, no sé. ¿Albino y con don Oscar? No, con él nunca hubo. Con él fue... Pero con él sí te llevas mal. Mal. Recién nombrado presidente en segunda ronda, varios sindicalistas ahí fueron de alfombra del maestro, ¿verdad?
Y entonces, y yo ¿por qué iba a ir? Uh-huh. ¿Verdad? Y yo dije ahí, todavía existía el periódico Al Día, y yo dije, yo no voy a ir a firmarle el anillo al presidente, a besarle el anillo al presidente, uh-huh. ¿Verdad? Porque se hizo un gran brete para que no quedara. Hicimos un gran beta para que no quedara. Y casi no queda, acuérdese usted. Que hubiera sido un triunfo casi que tuyo. ¿Eh? Sí, faltaron como 25 mil votos. Por nada. Que perdona, yo siempre creo que a Otón Solís le robaron esa elección. Porque acuérdese usted que hubo 700 mesas, como decían los campesinos, averiguadas. Albino, ¿compras birras de la cervecería? Pero yo creo que no compras La Nación, ¿verdad? Le voy a confesar honestamente que sí compro La Nación. Pero La Nación no te gusta. Sí, señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer qué piensa el enemigo. Ah, es tu enemigo. La Nación es tu enemigo. Sí, porque ellos tienen una ideología, ellos expresan una visión país, ellos expresan, digamos, una concepción de la sociedad que colisiona con los valores que nosotros defendemos en ANEP y en el movimiento sindical que nosotros representamos. Entonces yo digo sí, el enemigo. Sí, no les doy declaraciones. No les doy declaraciones. Cuando ponen mi nombrecillo, lo piratean ahí en el Twitter o lo piratean de otro medio. Porque jodieron mucho, han jodido mucho, sobre todo ligándome con Fabricio y con Nueva República, y que entonces que todo lo que pasó en el 2018, los bloqueos y todo, era una estrategia que yo había concertado con Fabricio, ¿verdad? Una novela, armaron una novela, esos maes. Pero sí, sí hay que leerlos porque de ellos, claro. Ellos representan un sector muy poderoso en la sociedad, todavía, espero que no por siempre, ¿verdad? Don Pepe decía que lo único que le faltó fue quemar La Nación. Albino, ya vamos a seguir conversando, sí, también quiero que conversemos de vos. Salud, así con salud. Agüita de lejos. También sí, con agüita. Quiero que conversemos de es vos. Del tubo, ¿verdad? Porque de allá, de allá. Quiero que conversemos de vos, porque yo te voy a decir una cosa, Albino. Ya cuando uno te conoce no sos tan cabrón. Tienes tus cosas. Pero, bueno. Pero es que, esto te lo puedo decir y todo, Albino, pero con toda franqueza, juepucha, cuando uno, Albino, va en una presa y hay una manifestación adelante, y uno dice, este jueputa de Albino. Bueno. Perdóname, pero un hijo de puta reconoce a otro, ¿verdad? ¿Va? Muy bien, Albino. ¿Verdad? Ya vamos a seguir, Albino. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasó? Que en Costa Rica la lucha social agarró un auge después de los 90s. Sí, sí. Y ese auge salió de las tiendas sindicales en las que yo vengo. Uh-huh. Y ya desde antes, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, tiendas de lo que se llamaba en aquel tiempo sindicalismo clasista, uh-huh, o sindicalismo muy ligado a los partidos políticos. Pero después de los 90 nosotros dimos un vuelco, ¿verdad? Y uh-huh, o sea que yo medio escribo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo tengo el honor de escribirle al Grupo Extra, sí, sí, por semana, ¿verdad? Sí, que la Extra sí la compra siempre. Y todo. Ah, no, la Extra es... Sí, sí, es un aliado. Tal vez, así como La Nación es tu enemigo, la Extra es un aliado. La Extra difunde mucho la nota social, digamos, la lucha social. Uh-huh. Entonces, no solo yo la quiero, sino, uh-huh, todo el mundo que está en la lucha social. Uh-huh. Incluso hemos llegado a decir, si vos haces una lucha social y la Extra no la reportó, no existió. Caramba. Así es la cosa. En los sindicatos, en el movimiento ecologista, en mujeres, en el movimiento comunal y todo eso. ¿Verdad? Porque siempre, bueno, don William Gómez, que en gloria de Dios, uh-huh, esté, a mí me dio una columnita que toda doña Yari me la conserva, ¿verdad? Uh-huh. Todos los miércoles aparece una opinión mía ahí. Uh-huh. Entonces, de ahí, la Extra también ha ayudado al equilibrio. Uh-huh. La Extra ayudó al equilibrio. Bueno, Albino, ya vamos a seguir. ¿Está bien? Ya vamos a seguir porque quiero que me hables de Albino, la persona, ¿sí?, para que la gente te conozca un poco, ¿sí?, más. ¿Sí? Y vea que también sos un ser humano, ¿ah? ¿Eh? Claro, soy un ser humano. Yo y todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y cosas de Albino. Sí, sí, cosas, sí. Cosas malas. Sí, sí. Ya vamos a seguir. Está bien, pura vida.
esa música desde carajillo. Ah, pues yo no sabía, Alvin. Claro, yo he escuchado. Pero, ¿qué rock te gusta? ¿El rock pesado o qué? No, el rock pesado, el rock psicodélico, ¿Qué grupos? Ah, yo soy fanático de los Beatles. ¿Ah, en serio? Sí, si usted me habla mal de los Beatles, me habla mal de mi abad. Mira, lástima, bueno, sí. Y de los Rolling Stones y de los Doors. Es que soy de esa generación. Sí, sesentona. Uh-huh. Ah, los sí, Rolling Stones, los Doors. Los Doors, los Creedence Clearwater Revival. Antes, cuando era más jovencillo y tomaba más birrilla, yo me metí a esos bares. Sí, en secundaria le hice. ¿Le hizo? Sí, claro. ¿Al puchito de marihuana o algo más para hacer? No, al puchito de marihuana. Sí, porque cocaína sí ya es más o menos. Ah, no, cocaína. No, el que se mete a cocaína no difícilmente sale. ¿Y cuántos puritos de marihuana te fumabas? Mira, fumábamos como en cuarto o quinto año. Ajá. Porque era pero también, uno. Sí, era como un reto de reconocimiento entre nosotros, era para ¿verdad? Y al grupo. Para demostrar hombría o valentía. Sí. ¿Y pelo largo, ¿eh? Usé pelo largo, claro que sí. ¿Y chancletillas? Sí. No. Tenis, pantalón campana, si usted. Pantalón campana. Sí. Hijo de puta, tenía un chine, ma, que el chine, vamos. No, sí, vos sabes que, sí, que, es que esa era la época. Esa era la época, claro. Sí, sí. Tenía un chine que era para mí el chine de lujo, ¿verdad? Collares, una camisa no. morada. Una camisa morada. Un pantalón verde. No, sea tan, güey. Y yo me sentía, sea tonto. El más rico de los ricos. Sí. Vistiendo así en los 70 sí, y con el pelo largo. Era otra época, ¿verdad? Era otra época, pero sí te gusta la música, entonces, mucho. Ah, sí, sí. Yo ahora, bueno, me hice una colección de compactos, ¿verdad? Ahí la tengo guardada. Deberías digitalizarla. Porque ya sí, compacto. Sí, hay que hacer todo eso. Pero sí, vieras que la música fue como un refugio para mí. ¿Por qué un refugio, Alvino? ¿De qué te De la soledad de un adolescente que crecía con la responsabilidad del cuido de los hermanos, ¿verdad? Ah, ¿te tocó cuidar a tus hermanos? Pues sí, en medio de las carencias económicas, mamá tenía que trabajar, ¿verdad? Mamá tuvo épocas en que tenía hasta dos bretes, ¿verdad? Y entonces, ¿no eras clase media ni siquiera, Alvino? No, no éramos clase media. ¿Eras pobre? Éramos pobres, sí. Por eso esto a mí me impactó mucho, porque vea, yo llegué a la Universidad de Costa Rica, ahí saqué generales, gracias al Estado Social. Uh-huh. Pero yo nunca hubiera podido llegar. Uh-huh. Si hubiera nacido en Nicaragua, o en El Salvador, o en Honduras. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu niñez, Alvino? ¿Sí tenías chance para jugar con los compañeros, amiguillos? Vea, la niñez mía... Ahí en Barrio San Gerardo. En Barrio San Gerardo era muy flaquillo, yo era muy flaco, pero muy, muy flaco. Y es que pues no comíamos bien. Sí. O sea, mamá hacía lo posible, pero ese, ¿verdad? Nos daban la leche de la Alianza para el Progreso en la escuela. Mira. Cuando el gobierno de John Kennedy y luego el de Johnson... Eso en los 60, Alvino. Estamos hablando de... Sí, sí, principios de los 60. Sí, porque yo entré a primer grado, 56. Yo era 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", 6'9", 6'8", 6'7", 6'6". Sí, en el 65 estaba en primer grado, uh-huh. 66 en segundo. Uh-huh. Ya yo me acordaba de la política en el 66, la pugna entre José Joaquín Trejos Fernández y Daniel Oduber desde Quiroz. Chamaco ya te ya gustaba. yo me metí esos nombres en la jupa, que Daniel Oduber perdió esa elección con José Joaquín Trejos, ¿verdad? Es que traías eso. Sí, ya traía eso, ¿se sabe? ¿Y cómo te llevabas con tus hermanos, Alvino? Bueno, con mis hermanos yo era muy severo, ¿verdad? Imagínate que tenía que nosotros nos pasamos a vivir a la abuelita a mitad del curso lectivo del año 73. Mamá no quiso hacer traslado de escuela, porque dijo que eso era un trastorno, ¿verdad? Entonces yo recogía a Efraín, a Angélica, a Norman, a Javier, ¿verdad? Y sí, a ellos cuatro en principio, los recogía cuando terminaban la escuela, y yo salía del Napo, nos coordinábamos, nos veíamos ahí en el Parque de Guadalupe, coger bus, centro de San José, caminar unas 8 cuadras a la parada de la Juelita. Hijo de pucha. Yo con 4. Pero tenías poco tiempo entonces para vos, Alvin. Yo tenía poco tiempo para mí, sinceramente. Entonces lo dedicaba a ellos, a las tareas de la casa y al estudio. ¿Qué te faltó de niño? Que hoy pensé si que llegas a mí. Ah, me faltó, sinceramente, el cariño de un padre. ¿Te faltó la figura paterna? La figura paterna, sí.
Sí. Él trató al final de su vida acercarse a mí, pero ya no valía la pena. Cuando me gradué de quinto año. ¿Tío, alguien que suplantara esa figura paterna? Y mamá fue todo. Mamá fue el centro. Una mujer dura, fuerte, aguerrida, breteadora, honrada. Uh-huh. ¿Verdad? Yo no tengo un solo caso de corrupción en esta carrera. Nunca me han acusado porque me he robado un 5. Nada. Se ha dicho mucho, pero... ¿Te ha dicho mucho, pero qué? Albino, ¿y el amor? ¿Te has enamorado alguna vez en tu vida? Pues sí, uno tenía sus romances y todo, no, pero pues siempre... Esos son lances. Los lances usuales. Lo que pasa es que de ahí es que era... Por lo mismo. Mismo, la lucha social, las responsabilidades, las sensibilidades, ¿verdad? Es decir, ¿Y nunca tuviste hijos de nada? No, no tuve hijos. Y entonces, yo me dediqué a esto, a ayudar a mis hermanos, a mis hermanas, a ayudar a la casa. Todavía yo sigo ayudando a personas que yo puedo ayudar. Uh-huh. ¿Verdad? Desde ese punto de vista. Uh-huh. Pero yo ahorita soy una persona, miras que soy una persona muy realizada ahorita. Sí, te sentís bien con lo que has hecho. Yo me siento bien. Sí, siento que falta algo, que yo puedo dar un poquillo más en la lucha social. Ya estás pensionado ahora. Yo estoy pensionado en la caja, de la caja. Yo coticé 44 años. ¿44 años? Sí, porque yo estoy en una planilla desde los 18 años. Mi primer trabajo fue en embotelladora Tica, Coca-Cola. Para que sepa. Ajá. ¿Qué hacías ahí? Asistente de la bodega. Mm. Yo entregaba las piezas que ocupaban los choferes o los camioneros, ¿verdad? Mm. Que un rol, que un tornillo, que una tuerca. Entonces yo hacía todo eso, ¿verdad? Pero había un gerente. El gerente del taller era un verdadero hijo de puta. Mm. Trataba muy mal a los trabajadores, ¿verdad? Mm. Entonces a la hora del cafecillo yo vi a aquellos maestros refunfuñando. Allá, fulano de tal, le decían tal por cual. Y yo un día me cabría y les dije ahí en el comedor, pero ¿por qué no hacen un escrito? ¿Por qué no hacen un escrito? Un reclamo a la herencia. Reclamen, de ahí, pues hay que trabajar tranquilo, creo yo. Y si este madre nos trata mal, yo me incluía. Hagamos algo. Oiga, hice el escrito, redacté el escrito, recogí firmas, me echaron a los 3 días. Me echaron. Sí, por alborotador. Sí, pero el cabrón gerente también lo echaron al mes siguiente. Ah. ¿De algo sirvió? Albino, a veces no sentís cuando estás en... que se te va la mano. Te pregunto, ¿no sentís que se te va la mano con las medidas que querés adoptar para presionar al gobierno para que tome determinada decisión? Es que, digamos, las decisiones nunca son unipersonales. Si usted está en una lucha social, pequeña, grande, X o Y, usted siempre trata de articular la toma de decisiones dentro de su propio bloque o con las alianzas que tengas en esa ocasión. Entonces, muchas veces la decisión no depende solo de mí, depende de las fuerzas. Se dice que yo tengo una facilidad de comunicación, ¿verdad? Que eso... Por eso apareces tanto. Por eso, porque he tenido una... Eso me han dicho, ¿verdad? Que tengo una facilidad de comunicar. Yo creo que soy llano, yo no creo que yo sea prepotente, arrogante, uh-huh, ni soberbio. Sí me molesta mucho las deslealtades, eso no lo soporto yo. Uh-huh. Los dobles juegos, ¿verdad? Eso... Que hay mucho en lo que te desarrollas. Ah, terrible. En nuestro mundo sindical... El mundo sindical tico tiene mucho de eso. Albino, ¿y has tenido un momento donde has sentido la muerte cerca por andar en esos alborotos y en esas cosas en las que te has metido a veces? ¿O te han amenazado de No, muerte? Digamos, no, sentir la muerte cerca no, pero sí hemos recibido amenazas muy bravas, ¿verdad? Hubo una época, fíjate que seguro alguien creía en serio, aparecían caites viejos ahí en la entrada de ANEP. Ajá, apareció un caite viejo. Ajá. Con una leyenda, te vas a morir tal por cual, ojalá te dé cáncer, ¿verdad? Ajá. Toda esa cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Y cartas así, donde te decían, bueno, que eras casi que Lucifer, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, yo... De ahí no pasaba. De ahí no pasaba,
Pero hay gente que cree en eso. Sí, sí, sí. Entonces. Y en redes te asolean la madre a diestra y siniestra. Ah, en redes. Pero no lees redes, entonces. O sea, te cuentan, pero no, vos no lees redes. Yo no, digamos, yo tengo un Twitter y yo no leo los comentarios que hacen. Yo nada más lo pongo ahí, ¿verdad? ¿Y WhatsApp lo utilizas mucho? Y WhatsApp, así, el WhatsApp de todos los días. Pero en WhatsApp me escribe o me comunico con la gente con la que tengo relación. Sí, sí. En ese aparato yo ando más de 10,000 contactos en este momento, de todo lo que es la... Ese teléfono de Albino va a decir cosas importantes, ¿verdad? Pues sí, hay cosas muy importantes ahí. Hay muchas cosas muy importantes y hay gente que interesante, porque en estos momentos hay gente que no es clase trabajadora, pero hay gente que está harta de lo que está pasando. Ya, qué interesante. Albino, vos sabes cosas, te pregunto, de algún presidente o algo así, porque a vos te llega la información de varios lados. Sí. ¿Y vos sabes alguna cosa que decís, pucha, si yo llego a decir esto, qué sé? Bueno, sí, como en tres oportunidades, lo que pasa es que, en primer lugar, te dicen cosas y no te dan pruebas, digamos. Pruebas, ¿verdad? Entonces ahí no puedes, no puedes, ¿verdad? Una vez sí se enojó mucho un presidente cuando revelamos que se aumentó el salario, Miguel Ángel Rodríguez, nomás entrando, Miguel Ángel Rodríguez se aumentó el salario al doble. Y se armó tal escándalo nacional, ¿verdad?, que hasta impactó a mi familia porque mis hermanillos se sintieron investigados también. ¿Ah, sí? Ah, sí, Miguel Ángel mandó a ver qué tenía yo escondido para contrarrestar. La cosa es que el MAE, como en el mes de abril, hace una cadena nacional y anuncia que renuncia al incremento salarial. Pero mira qué es. Entonces se armó en el país por eso, ¿verdad? Y yo tuve en mis manos eso, me lo dieron, me lo documentaron y lo tiré. Ajá, sí, y nunca se me olvida porque lo tiré un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y los colegas suyos de ese momento que llegaron a la conferencia de prensa de ANEF creían que le estábamos tomando el pelo nosotros. Y era cierto. Era cierto. Albino, ¿el deporte te gusta? No te he visto hablando mucho. Bueno, vea, soy liguista. ¿Sos liguista? Soy liguista. ¿Cómo lo irán a tomar eso los liguistas? Soy liguista, ¿verdad? Soy liguista. Pero y ahora, y el presidente del club fue con... Don Fernando. Fue contrincante mío en la época del TLC con Estados Unidos. Claro está, era él, el estaba en el sí, pero él estaba en el sí y yo estaba en el no. Claro está. Entonces, desde que él llegó a ser presidente del club, la liga no es campeón. No sé. Entonces... Al mínimo. ¿Verdad? Eso es un dato real. Sí, pues sí, pero... Es un dato real, ¿verdad? Pero hey, okay. Pero soy liguista. Sí, 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 soy liguista. ¿Y ves los partidos, sabes, de la liga o sí, no? Sí, claro, sobre todo soy liguista, tengo compañeros apricistas, los juego tan antes, o me joden mucho cuando la liga le va mal, ¿verdad? Porque yo digo, soy prefiero ser del Once Tigres de Acosta antes de ser sapricista. ¿Y solo el fútbol te gusta? Chingar, ¿ah? ¿Solo el fútbol te gusta? Mira, no, a mí me gusta mucho cuando llegan los Juegos Olímpicos. Ah, ¿te gusta? Me gusta ver, porque hay deportes que son arte, la gimnasia, en el agua, la natación. O sea, hay deportes que de verdad revelan una gran expresión del desarrollo, de la conciencia. ¿Y has ido a los estadios o no? Regresándome, bueno, al fútbol. Le voy a contar una anécdota, entonces se va a morir de risa. A ver. Una vez los colegas de sindicales de Cataluña, porque en Cataluña hay un fuerte movimiento independentista, claro. Entonces hay un movimiento sindical con mucho perfil nacionalista, me invitaron. Y dentro del tour incluía una visita al estadio Camp Nou, ¿verdad? Y a presenciar un partido del Barcelona. ¿Verdad? Bueno, a partir de ahí me hice también como seguidor del Barcelona, porque me contaron que durante la dictadura de Franco. Francisco Franco era tan fuerte la represión que los catalanes se expresaban aprovechando los juegos de fútbol del Barcelona. Y el Barcelona, de hecho, era que todo este lío independentista, el club se pronunció por la independencia, claro, de Cataluña, claro, ¿verdad? Con respecto a España. Entonces, nos invitaron a ver un partido. Bueno, después de llevarnos a recorrer ese estadio, que es una monstruosidad, ¿verdad? Sí. Porque es como un gigantesco centro comercial dentro del estadio.
que ahora estaba oyendo ahí, yo también veo informaciones deportivas, que el Club Sport Herediano quiere hacer un, sí, como sí, un modelo de estadio así que incluya un centro comercial. Uh-huh. Entonces, ¿viera usted que ya, después del recorrido, todo uno impresionado, era la sala de patinaje, las tiendas y toda esa cosa, a ver el partido? Y era un partido del Barcelona, creo que era con el Atlético de Madrid. De Madrid, del Atlético. Sí, sí. Buen partido. Creo que un entrenador de los dos equipos, no sé, era Johan Cruyff. Todavía sí, estaba del Barcelona. Vivo. Del Barcelona, ¿verdad? Uh-huh. Y la cosa que nos sientan así, muy, muy, muy cerquita de, uh-huh, de la gramilla, ¿verdad? Entonces uno ve muy bien los jugadores. Los tenés cerca, sí. Sí, y yo veo un carajillo, un majecillo de baja estatura que se mueve como un bólido, ¿verdad? No me digas. ¿Verdad? Espérate, ¿verdad? Se mueve como un bólido, ¿verdad? Y se me ocurre a mí preguntar, ¿cómo se llama ese jugador? Lionel. Era Lionel Messi. Pero la pregunta sonó casi que una herejía. Sí, claro. ¿Cómo este pedazo de... cabrón, cabrón no va a saber quién es este mae, ¿verdad? Lionel y mira Messi. Y entonces, un español, un colega, me prestó el celular y hice una llamada a mi compañera María Laura, ajá, que es seguidora de Messi y su hijo también, y le puse a ella así el ensordecedor ruido de ese estadio, ya, ¿verdad? Ves. Y aquella compañera todavía trabajaba conmigo, no cabía de la emoción, y le traje algunos souvenirs que pude comprar porque no, es muy caro. Bonita experiencia, sí, es muy caro. Muy caro. Ustedes tienen plata, vos tenés plata. No, yo no tengo plata. Pues tenés plata. Lo que tengo son deudas. Si quiere, cuando quiere, va conmigo. Usted va conmigo a Copa Servidores y lo llevo conmigo al Banco Popular y le enseño cómo estoy. ¿Tienes plata? ¿Quién sabe? ¿No tienes deudas? ¿Quién sabe? No, ¿por qué? Ese es el timo que han dicho de mí. Yo tengo entendido que vos sos un madre de harina. Que tenés plata. Que que peleas por eso, pero que también comes caviar y todo. No, nada de eso. Eso es parte de los mitos urbanos, sí, o mitos políticos de Albino Vargas. Ahorita me seguís contando. Porque todo tenemos... el mundo me conoce bien, todo el mundo sabe bien. ¿Tenés deudas todavía? Claro que sí, tengo deudas. Ya no deberías de tener deudas. No debería tener deudas de ahí, pero me endeudé. Bueno, yo tengo que hacerle frente. Albino, ahorita... Pero vamos, plata no tengo. ¿Estás seguro? Seguro. Por mi santa madre. ¿Ahí anda la billetera? Sí, lo que anda es la tarjetilla de pago del Banco Popular y otra tarjetilla ahí que para comprar cosas, pero no tengo plata. ¿Te vas de vacaciones, Albino? ¿Tenés vacaciones en algún momento? No, yo hace tiempo. ¿Helicóptero te vas? En helicóptero menos. Deja al presidente que se vaya a vacaciones, Albino. Déjalo. Oiga, pero ¿cómo se le ocurre al primer ciudadano de este país, con tanta gente sufriendo, llevándose la puta en unas vacaciones de ese tipo? El hombre estaba cansado, déjalo que se vaya en helicóptero. No. Albino, ahorita seguimos hablando, porque sabes que quiero que me contés. ¿Qué lees? Yo no sé qué lees. ¿Le puedo leer? Ahorita me contás. Sí. Toma agüita, Albino, agüita. Sí. Porque necesitas esa que agarras de la... ¿Cómo se llama eso? Lo de las huelgas, que agarras y empezás a... El megáfono, el megáfono. Yo cuando veo que agarras el megáfono... O sea, ¿cuántas barbaridades va a decir el vino? Ya seguimos, el vino. Sí, está bien. No. Perdón, de fondo. Sí, sí, o sea, lees todos los... No, digamos, yo trato, obviamente, mi primer periódico de referencia es Diario Extra. Uh-huh. Diario Extra, lo veo en las mañanitas, a veces lo veo nomás levantándome la cama. Yo me levanto a las 4:30. Entonces lo ¿A veo... ¿A qué hora se levantas? 4:30. ¿Tan temprano? Mira. Sí, porque yo tengo una... Bueno, tengo ya muy disciplinado eso... Y hay un grupo de trabajadores muy importante para NEP, que son los señores que recogen basura en las municipalidades. Claro, que has hecho bulla en la municipalidad de San José, exactamente. También te he visto, Entonces, para hablar con ellos de un problema, llevarles una solución, cualquier cosa. Tiene que ser esa hora. Antes de que se vayan a trabajar a las 6. Ah, mira, entonces por eso te levantas a las 6. Sí, entonces a veces... O sea, vago no sos. Vago no soy. Porque tenés pinta de platero y vagabundo. Sí, esas son las dos ofensas que yo no soporto. Que me digan vago y que me digan que tenés plata. Corrupto.
No, nunca me habían dicho que tenía plata. Ahora me lo está diciendo usted, porque uno es muy, como lo sabe que estoy limpio. Vean, obviamente la extra, ¿verdad? Uh-huh. Leo, también me informo mucho con el semanario Universidad, muy contento de que llegara ahora Laura Martínez. Sí, porque no querías a la anterior, no querías la anterior versión. No, pues al enemigo de clase, La Nación, hay que leerlo. Nación. Un poco ahí, algunas cosillas uh-huh. que saca. ¿Cómo te llevas con Telenoticias, Albino? Bueno, con Telenoticias hubo un encontronazo ahí con don Ignacio. Don Ignacio. Todavía está ahí. Algún día podemos hablarlo. Uh-huh. Pero don Ignacio sabe que yo no ando buscando ningún interés más allá de la lucha social y sindical. Uh-huh. Yo sí me molesté mucho en la época de el enfoque que se le dio a los salarios de los empleados públicos. Uh-huh. Yo creo que se sembró mucho odio uh-huh. y se hizo una generalización odiosa. Porque si vos me decís a mí, mae, pero es que esos salarios de los magistrados son un despelote, yo se lo firmo a usted. Uh-huh. Uh-huh. Pero si vos me decís, mae, es que los salarios de los policías son un despelote, no es cierto. Uh-huh. Los policías, sí, es que el empleo público es mucho. Es demasiado sí, sí. Y había que desagregarlo. Uh-huh. Bueno, sigo, leo, mira que me gusta mucho, me gustaba más la política internacional, me gustan mucho las cosas de América Latina. Ajá. Yo trato de estar informado de lo que sucede en América Latina. ¿Lees en internet mucho entonces? Leo en internet bastantillo, sí, uh-huh. leo en internet bastantillo. Hay un periódico muy sofisticado que casi nunca se puede leer porque viene muy... Se llama Le Monde Diplomatique en español. Claro. Buenísimo ese periódico. ¿El País? ¿Te gusta El País? El País, España. Lo veo en internet. Uh-huh. Saca cosas muy relevantes del País, ¿verdad? ¿Y de fondo qué lees? ¿Alguna lectura que...? Bueno, a mí siempre me gustó mucho la ciencia ficción. En películas me gusta mucho la ciencia ficción. Uh-huh. Y últimamente he estado leyendo, no tan sistemáticamente, coger un libro y terminarlo, sino... te guías por el índice y te ubicas en la realidad a estos economistas que vienen criticando el modelo neoliberal, Stiglitz, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. Paul Krugman, ¿verdad? O este señor Thomas Piketty, ¿verdad? Uh-huh. Y otros más que vienen planteando, otros autores que vienen planteando de que este mundo así como va a terminar en un soberano despelote. O sea que no sos tan bombeta, que sí tenés un bueno, acervo literario. Disculpe, para escribir entre cuatro y cinco artículos por semana... Algo tenés que saber. Algo tiene que haber aprendido uno. Que uno no esté de acuerdo es otra cosa. Esos son otros 100 pesos. Esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo una de las mejores batallas de estos años que dimos en ANEP, con todo el apoyo de ANEP, es haber demostrado que el déficit fiscal no se debía a los salarios de los empleados públicos. Uh-huh. Ya eso está, ya nadie usa esa muletilla. Porque las causas del déficit fiscal estaban en otro lado o están en otro lado. Albino, ¿el cine te gusta? Ah, sí, miras que sí. Mira que yo fui muy admirador de una actriz allá viejísima. Greta Garbo. Lindísima. Me gustó mucho el cine italiano. Soy enamorado de una película que se llama, se la recomiendo a todo mundo, Cinema Paraíso. Uh-huh. Cinema Paraíso, lindísima. Uh-huh. Recuerdo películas de solidaridad entre amigos como Vaquero de Medianoche y Minado Cowboy con uh-huh. John Boy, por ejemplo, ¿verdad? O De Ratones y Hombres con este mae John Malkovich, buenísimo. Buenísima. Sí. En eso aprobás, sí, Albino. Sí, no, mira que sí. Voy por lo general, voy con mi querida sobrina, que es como mi hija, ¿verdad? Porque también esa parte que no le conté, los uh-huh. sobrinitos que yo ayudé a criar. Voy con Paola, uh-huh. hoy es antropóloga y ya está grande. Sí, ya está grande, sí. Entonces, mira que a veces nos reímos mucho porque nos gusta ir a la Sala Garbo. Ajá. ¿Verdad? A la Sala Garbo. Que la reabrieron hace un tiempo. Sí, la reabrieron, pero vamos como un domingo a las 3 de la tarde. Entonces, vamos muy poquitos, ¿verdad? Ajá. Muy poquitos, entonces vacilamos que vamos a la tanda, ahí está el acomodador. Que, uh-huh. que vende los boletos, que hace el refresco, que vende el sándwich, y nosotros dos. Albino. Sí, sí. ¿Y la religión? Yo, vea, yo soy, fui bautizado, como ajá. casi todos los ticos. No soy practicante. Sí creo en Dios, creo en Jesucristo. Creo que no puede ser posible que la maldad y la bondad
no tengan algo en allá arriba, uh-huh, que reconocerse o demandarse. Uh-huh. Y pienso que hoy en día, como yo veo las cosas en el mundo, en Costa Rica, el humanismo cristiano bien entendido y a la luz de la doctrina social de la Iglesia, para mí, nutre mucho la práctica sindical en estos tiempos. Pero entonces el problema tuyo es con la institución, con la Iglesia. No tengo problema con la Iglesia, así problema no. Me emociona mucho los mensajes de Juan Pablo II. ¿Sos católico entonces? Sí, católico. Y ahora, el Papa Francisco. Sí, soy católico. Pero no practicante. No practicante, aunque de vez en cuando voy a la iglesia, me meto a la juelita o me meto a la catedral metropolitana, así, a decir algunas cosas o pensar algunas cosas o sentir, no sé, que tal vez que me ayuden o pedirles que me... Pedirle a aquel que me saque en lo que estoy metido. ¿Y hasta cuándo, Albino? Ahora al principio, cuando empezábamos a la conversación, decías que todavía... ¿Tenés como 60 y cuántos? Tengo 64 años y 4 meses. Y estás bien conservado, ¿no? No has padecido enfermedad. No. Porque gracias al Estado Social de este país. Te estaban deseando cosas el otro día, que eso tampoco. Sí, que eso no tampoco, se vale. Pero estás bien de salud, te ves jovial. Vea, estoy bien de salud. Una carrerilla ahí, brava, en la cabeza. Es que para recordarme la trocha de doña Laura, chinchilla. Puedes agacharte, a ver. Sí. Es que esa trocha era grande, ¿eh? Sí. No, un día se me ocurrió hacerme una carrerilla. No, pero está bien. Sí, mira, sí, hay que verse, sí, joven. Sí, ahí voy a la barbería aquí en la estación Coca-Cola. Ahí. Está bien. Hay un maje ahí de origen nicaragüense, entonces... Pero estás bien, te sentís... Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces uno mismo, y yo no me voy a quitar al vino, yo mismo he pensado, cuando se arma una huelga, entonces, este maje, ¿cómo hace para dormir? Sí, bueno, tiene la conciencia tranquila. Sí, tengo la conciencia tranquila. Bueno, ahora que estuve en el Tao, en Talamanca, sí, ¿verdad? Que te encerraron. Ah, yo me divertí de eso. Usted no tiene idea. Albino, yo estaba viendo Canal 6 cuando te llamaron por teléfono. Sí, vean, aquí estoy. Me decía, Albino, usted queda detenido. Sí. ¿Cómo detenido? Sí. No. Bueno, conocí dos celdas en menos de 8 horas, ¿verdad? La celda de la comandancia y la celda del cárceles del OIJ. Pero estaba absolutamente tranquilo, completamente tranquilo, no estaba ansioso, de verdad. Los policías me trataron pura vida, los majes de la Fuerza Pública y los del OIJ nos trataron muy bien. Pero entonces, ¿te sentís bien conmigo, con vos sí, mismo? Sí, yo me siento bien en este momento, ¿verdad? Yo me siento bien conmigo mismo. Hubo fuertes problemas de alcoholismo y de drogas en mi familia. Uh-huh. Y la gran satisfacción es que mi madre murió y ya estaban superados. ¿A qué dicho? ¿Verdad? Estaban de hermanos superados. No sí, tuyos. Hermanos míos. Hermanos míos, ¿verdad? A ellos no les da pena que yo cuente esto, uh-huh, porque hoy día se sienten bien. Uh-huh. Mi hermana Angélica, mi hermano, uh-huh, Efraín, todos ellos, yo los admiro porque sacaron fuerzas de flaqueza, claro, y salieron adelante, ¿verdad? Salieron adelante. Entonces mamá nos vio a todos recuperados. Qué bien. Me vio a mí en el rol en que ella tenía, ya ella terminó aceptándolo, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo cuando el señor Abel Pacheco la llevó. Uh-huh. Ella, para ella fue... Uh-huh. El regalo más grande de su vida. Uh-huh. Entonces yo ahorita contento, yo me veo tal vez en unos años, yo soy coleccionista de rock, ¿verdad? Soy de rock setentero. Uh-huh. ¿Y te ves cómo te ves después de retirarte? Mira, yo me veo, no sé, seguro en una casita sencillita ahí con mi música, todavía le pido a Dios que no me quite la vista para poder leer. Uh-huh. Leer y, no sé, ojalá llegue a los 90 años. Qué curioso, Albino, porque es que sos has tenido que ver con la vida de la mayor parte de los que vivimos en este país durante los últimos 20, 30 años. 30 años, de sí. Una u otra forma. Sí, sí. Pero sí. Sabes que has sido un personaje de la vida política y hasta social de este país, Albino, ¿lo tenés claro? Bueno, eso digamos, yo en realidad no quiero que eso me envanezca ni me haga sentirme súper... Nada. Solamente he hecho un trabajo. Yo me siento parte de una herencia social muy linda que hubo. Le agradezco a Dios que nos haya dejado nacer en este país. Este país es maravilloso.
¿verdad? En este país cabemos todos, hasta los ricos más ricos de los más ricos, pero cabemos todos. Es que a veces parece que te cayeran mal los ricos. No estoy en contra de la empresa privada, no somos enemigos de la empresa privada, ¿verdad? Creo que hay un empresariado bien honesto en este país, pulseador. Uh-huh. Pulseador, yo conozco empresarios, uh-huh, de que casi todo se les va en la planilla y las cargas sociales y todo eso. Creo que debería haber sistemas diferenciados de tributación según el tamaño o el volumen de la actividad empresarial. Uh-huh. Hay que generar empleos. Sí, estoy muy bravo con este gobierno y con Carlos Alvarado, ya le, uh-huh, dije a usted, porque yo considero que él ha hecho radicalmente distinto las cosas que nos dijo que iba a hacer cuando estaba en campaña. Es un estafador político, así se lo digo. Pero creo que tenemos oportunidades. Este, uh-huh, país tiene oportunidades, muchas oportunidades, ¿verdad? De verdad es un privilegio haber nacido en Costa Rica, pero tenemos que ayudar ahora a miles de gentes que la están pasando mal. Y se puede, se puede. Albino, ¿haces ejercicio? ¿Salís a caminar o algo así? No, vea, la verdad es que eso me lo han recomendado, ¿verdad? Pero no hago ejercicio. ¿Y no tienes problemas del corazón ni nada? No, todavía no tengo nada, gracias a Dios. Albino, vamos jalando. Vamos a ver, le invito a usted a algo, mi querido Albino. De ahí, la próxima le invito una birra para ir una buena pieza de los Beatles a la linda, paz. Albino, sí. Así es. Albino, vos sabes que antes de la entrevista, ponete la cabeza. Ah, sí, cierto. Antes de la entrevista, venite, vamos. Yo creía que vos eras un cabrón. Y después ya quedo seguro que sí, que sos un cabrón. Sí. Igual repito la metáfora, ¿verdad? ¿Sí? Si un hueputa reconoce a otro, un cabrón también reconoce a otro. O sea, me estás diciendo hueputa, Albino. Pero sos buena gente, tenés lo tuyo, como todo el mundo. Gracias, Albino. Sí. No, un verdadero honor que usted me trajera aquí. Un verdadero honor. Muchachos, muchas gracias. Espero que... Este programa llegó gracias al patrocinio de...